Mate, que bajo el... Ahora sí, bienvenidos, buenas noches a este nuevo viernes. Este viernes que va a ser, les prometo, bastante terrorífico. Si cuéntenme cómo les fue el viernes pasado con las pesadillas, con las ánimas. Yo creo que yo dormí bien. Gracias, Steve, bienvenido. Buenas noches, Eduardo, también bienvenido, que son los primeros en comentar. Gracias a todos por conectarse. Esta noche va a haber un programa muy curioso porque resulta que... En varios programas se ha tocado el tema, que son, por ejemplo, la leyenda de la monja del vaso. Buenas noches a Margaret, gracias Eduardo, a Carlos Eduardo Delgado, saludos, a Mike, bienvenido, gracias, y a Esteban Fonseca, que también anda por acá. Estas historias, este programa, surgió de muchos comentarios que se han hablado en el desarrollo de otros programas y pues lo tenemos el día de hoy. Muchas o casi todos han tenido alguna experiencia en los hospitales. Aquí en Costa Rica, entre las leyendas más famosas que existen, está la leyenda de la monja con el vaso de agua. Se dice que es originaria del Hospital San Juan de Dios. Pero, por ejemplo, saludos a Alex desde Limón, que anda por acá, y a Mati Alpizar, a Shirley Pam, que también anda por acá, y a Adriana Flores, que siempre nos ve, por cierto. Ah, bueno, les decía que esa leyenda se dice que es originaria del Hospital San Juan de Dios, pero resulta que se cuentan historias parecidas en varios hospitales del país. También vamos a ver un poquito de otras... Por ejemplo, en la página de, ya les digo cómo se llama, no, página no. En un grupo de que se llama Fotos Antiguas de Costa Rica, me ayudaron bastante con muchos de sus comentarios e historias y experiencias con esta historia precisamente de la monja con el vaso de agua. Para muchos son patrañas, para muchos son tonteras, para muchos son cuentos infantiles para entretener a la gente, pero para los que sí creemos en esto y los que amamos un poquito lo que es el folclore nacional, que son las leyendas, esa parte, como les decía, como siempre les digo, cuando se iba la luz y a la luz de la vela alguien nos contaba historias de terror o en las pijamadas o en las... O en las, en los campamentos, que aquí no es muy común, pero en algún, hasta en los retiros, en las noches empiezan a contar esas historias de terror. Para nosotros, para la gran mayoría que estamos acá, todo esto es, nos gusta muchísimo. Dice saludos a Cris, que anda por acá, a María Arias, gracias, a Christopher y a Rosana. Ay, 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 santo Dios, casi nos caemos. A Rosana y ¿quién más anda por aquí? Gris, muy temprano para hacerme reír, es que no se puede, no. Cuidado. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver la música, vamos a bajarla porque esa música está buenísima, para que nos asustemos desde ya. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, de hecho vamos a empezar por esa leyenda. Vamos a hablar de otras leyendas en hospitales en otros países. Porque resulta que en los hospitales se da muchísimo historias de terror o historias increíbles, ¿por qué no decirlo? Descubriendo, buscando, investigando, resulta que además de haber historias comunes, hay muchas experiencias, diversas experiencias de terror con respecto al tema de hospitales. Cuando una persona pasa la noche en el hospital, cuando una persona tiene que acompañar a alguien y pasar también pues la noche, cuando vamos de visita, cuando nos mandan a algún área específica, saludos a Tania, gracias Tania, a Katherine, Paola que anda por acá. Entonces, es ahí donde van naciendo este tipo de historias. Saludos Katherine, Paola, yo no sé por qué le dedica a la Paola. Bueno,
Les voy a contar rápidamente un resumen, una, ¿cómo se diría? Un extracto de lo que en su mayoría se cuenta y les voy a comentar un poquito de lo que me ayudaron los compañeros del grupo Fotos Antiguas de Costa Rica con sus experiencias y pues también vamos a leer un poquito de lo que ustedes nos cuentan. Dice, se llama literalmente La Leyenda de la Monja con el Vaso de Agua del Hospital San Juan de Dios. Saludos a Denis. De hecho, ya de manera internacional, esa leyenda así tal cual se describe, del Hospital San Juan de Dios. Este hospital se construyó, imagínense que se construyó en 1845. Tiene, si no me equivoco, va para 177 años. ¿Se pueden imaginar la cantidad de historias, de sentimientos, de personas que han fallecido, de personas que han sanado, que han nacido en ese hospital? Pues imagínense el cúmulo de energía que debe tener ese hospital. Y todos en general, pero tiene bastantes años. Si no me equivoco, es el más antiguo de Costa Rica. Bueno, en esta leyenda, muy famosa leyenda, como les mencioné, se resume así, como que es el fantasma de una religiosa, una monja, que vaga en el Hospital San Juan de Dios. No precisamente vaga porque no solo, ella literalmente tiene una función, ella hace una acción cuando aparece. Y ya les voy a contar para los que no conocen. Hay muchos que sí van a saber de esta leyenda y para otros pues va a ser literalmente nuevo. Se dice que su leyenda narra la historia de una monja que era perteneciente a la Orden de las Hermanas de la Caridad, que sí estuvo aquí en Costa Rica y funcionó colaborando en el Hospital San Juan de Dios, que ella desatendió el último deseo de un moribundo, que era beber un poquito de agua antes de morir. Ese es el extracto sencillo. Esa fue la historia, eso fue lo que ella hizo para pues llegar a esto. Se dice que él falleció sin haber recibido ese vaso con agua, ese trago de agua que solicitó en el Hospital Tony Facio. Sí, hay muchos hospitales que tienen esta misma historia, pero parecida o varían en alguna que otra cosa. Bueno, se dice que su alma, dicen que la monja, en algunas versiones dicen que era una persona pues muy sangrona, en las otras dicen pues solamente era desocupada de sus tareas, y resulta que hay una historia, hay una versión que cuenta que ella hasta bebió un vaso de agua frente a este moribundo. O sea, se puede imaginar la clase, o sea, lo despiadado que suena eso, lo cruel que suena eso. Entonces dice que su alma vaga arrepentida por las noches deambulando por los pasillos del hospital ofreciendo un vaso de agua a los enfermos. Entre las versiones, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso de las leyendas no hay como una versión fija, no hay como una versión original. Obviamente, en algunos casos vamos a tener una base histórica de una leyenda. En este caso, pues esta es la que más o menos se maneja en el hospital, en esta del Hospital San Juan de Dios. Se dice que ella pues enfermó gravemente y falleció. En otra versión cuentan que precisamente cuando ella iba a morir pidió agua y se le negó. Tal vez no se le negó, sino que no les dio tiempo pues de dársela. Cosas que la gente va contando, ¿verdad? Muchas personas dicen que beber este vaso de agua que ella anda ofreciendo es para que la persona sane en ese momento. Hay otras historias que cuentan que ella deja el vaso de agua al lado del enfermo, pues el enfermo toma el agua y se cura. Por ahí dicen que nadie ha bebido el vaso con agua, porque por eso es que ella sigue vagando y penando. Dice Kevin Josué Chinchilla, saludos desde desde Santo Domingo Heredia, me gustan tus programas de brujas. Gracias, Kevin. Obviamente, si a uno le aparece la monja y le ofrece el vaso de agua, uno no va a querer ni siquiera hablar, ni chistar, ni respirar del temor que podría causar ver este espectro que en todas las historias coincide que ella no tiene una apariencia fea, o ella tiene una apariencia normal de un espíritu, digamos, porque es un espíritu, tiene su apariencia de mujer. Lo único que sí coincide mucho la historia es que no se le ven los pies. Por ahí solamente escuché una historia que se le veían los zapatitos blancos, nada más.
Pero en su mayoría, la gente la ve literalmente flotando, no se le ven los pies, que es algo muy común en las almas en pena. Hablando la semana pasada, almas en pena. Bueno, como les dije, si se supone que en la historia, si uno toma el vaso con agua, pues sana de inmediato. Y ella busca generalmente pacientes muy enfermos, ¿verdad? Dice que en ocasiones en la noche se la topan las personas en algún pasillo. Lo que les contaba, que sus pies nunca tocan el suelo, o sea que flota, o sea que sus pies no se ven. Cuentan, otra descripción muy en común es que pues se siente un hielo cuando ella va a aparecer o está cerca, que eso también es muy común en el momento pues de presentarse algún espectro cerca de nosotros, ese frío, ese hielo, esa sensación que no podemos comparar con el frío normal, por ejemplo aquí en Cartaguito cuando salimos en la mañana, no, es otro frío diferente. En otra de la versión que se maneja, saludos a Ismael, muy bien, gracias. Para Ismael Rivera, muchas gracias, yo muy bien. Se cuenta que también ella trabajaba de mala gana porque fue obligada a tomar sus votos y a trabajar al servicio, ya sea al servicio de Dios y al servicio del hospital. Entonces, pues esto era lo que ella le provocaba, tener ese mal humor. Eso, gracias Rolando, eso era lo que a ella le provocaba, ese mal humor y esa actitud pésima para atender a los pacientes, porque no era solamente con el hombre que falleció con las ganas de tomarse el vasito con agua. Ya casi cumplo, Jonas, de hoy en 8 cumplo años. Y por eso se cree que ella tenía esa poca disposición para trabajar con pacientes. Como les dije, se cree que ella falleció después de eso. Por ahí dijeron que tal vez hasta murió de sed porque pagó un poquito de lo que hizo. Lo que no se sabe, lo que por ahí cuentan es que, bueno, dicen que fue Dios que la castigó o que sus actos, como se supone, como tradicionalmente se acostumbra a decir que los actos, pues son parte de lo que vamos a pagar nosotros. Y resulta que pues ese acto, ese último acto, y además atender mal a los pacientes y a los moribundos, hizo que ella tuviera que penar literalmente. La gente dice que se inicia con pasos, escuchan cosas, se cambian de lugar, se escuchan las puertas, los gabinetes abrirse, sonidos, y hasta que un día dicen que apareció de pie en una esquina con el vaso de agua. Nada más imagínense, en verdad, en medio de la medio oscuridad que hay en un hospital, porque no es una oscuridad total, ver una persona que uno no vio entrar parada en una esquina, una mujer que uno dice, bueno, es una enfermera, y cuando se acerca uno ve que no es una persona, que tiene esa apariencia tal vez cadavérica, fría, transparente. Bueno, algunas personas han dicho que su cara es desencajada. Que me suena muy lógico porque, por ejemplo, no sé si recuerdan en la historia de los, ¿cómo se llama esta historia de los fantasmas de Navidad? El cuento de Navidad. Uno de los espíritus sale con la cara desencajada. Él también fue una persona mala. Esa es una característica tal vez de este tipo de espíritus en pena que su cara se desencaja. Eso es lo más tenebroso que tiene en su apariencia, pues obviamente tras de no, además de los piecitos flotando. Voy a leerles un poquito de lo que la gente que muy amablemente de Fotos Antiguas de Costa Rica me ayudó. Vamos a ver un toquecito los mensajes. Si le pasa algo al teléfono y ¿verdad? Me dan un toquecito porque él le agarra así. Dice Alex que es un frío que se siente dentro de la piel. Gracias, Rolando. Amiga, saludos a Vale. Vamos a ver qué me quedó por aquí. Dice, en Limón tenemos un caso de un guarda que terminó en el área de psiquiatría. Dicen que de noche un niño bajó las escaleras y lo regañó por escaparse de pediatría. Le tomó la mano y entró al ascensor. Y estando ahí, el chico se transformó en una criatura negra inmensa. Cuando lo encontraron, estaba en estado histérico en el mismo ascensor. No, me puedo morir. Por ahí hay una historia con un ascensor también. Vamos a ver, se me volvieron locos los mensajes. Dice, yo he leído muchísimo de todo y he experimentado bastante. Gracias por tu espacio y felicitaciones. Un beso, espero poder conversar contigo. Gracias, Gerson, por supuesto.
nos escribes al privado, pero ya les dije, cuando es así me escriben que el mensaje es para mí porque yo no reviso todos los mensajes. Vamos a ver que se me volvieron locos los mensajes. Vamos a meternos por aquí para poder ver sus mensajes porque... Vamos a ver. Están cargando. Dice la cara desenjada, medio traslúcida. Saludos a Kevin Villegas. Ahora sí puedo ver los mensajes. Quitémosle el sonido porque me voy a escuchar ahí. Dice, también mi hermana estaba de enfermera en el Hospital San Juan de Dios y me contó que la asustaron. Bueno, ¿verdad? Vean, yo lo más así que he pasado en un hospital fue cuando una vez operaron de emergencia a mi hija mayor. Y saludos a Linda Álvarez. Era. A Linda Álvarez desde Limón. Resulta que cuando operaron a mi hija de emergencia, a ella la trasladaron, la iban a operar, eran como las 11 de la noche. A ella la trasladaron. Al que es tercer piso del Hospital Max Peralta. Y la enfermera me dijo, usted tiene que subir por las escaleras. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Cuando yo voy subiendo las escaleras, llego al piso y había una persona en una camilla muerta con una sábana encima. Y yo dije, por Dios, que esta persona no se mueva porque yo aquí me muero. Que esta cosa no haga ni pío porque yo aquí me muero. Yo, bueno, y entonces yo tenía que coger hacia la... izquierda y la camilla quedaba en la esquina, entonces yo iba caminando y yo sentí una cosa atrás, ¿verdad? O sea, no sucedió nada, pero solamente toparme con ese muertito tapado justo de frente, sentí horrible. Así que ya en sí, un espectro, topárselo, bueno, me da algo, se lo juro. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver. Dicen que en la Marcial Falles también se ven cosas en el área vieja y en la nueva maternidad. A las 3 de la mañana. Al menos yo creo que si vi a un chico como 12, 13 años, lo vi pasar al rato, me percaté que los pies se movían, pero se miraba como cuando una imagen, se miraba como a través, como ver una imagen a través de una pecera. Esperen para quitar los comentarios de acá. Ahí. Para poder verlos acá. Vamos a ver, chiquillos, se me estoy quedando atrás con los comentarios. Vamos a ver, alguien me contó algo ahora. Mi abuelita, en paz descanse, nos dice Tico. Mi abuela, en paz descanse, dice que una vez vio en el San Juan de Dios un par de perros. Uno grande y uno pequeño. Bueno, eso yo lo he escuchado en otras personas. No es algo que se toca, sale de adentro. Sí, ese frío, ese frío de la muerte, de espectros, de bajos astrales, es horrible porque no lo puedes describir. En el CIM asustan y mucho, dice José Fallas. Trabajé ahí por 3 años. Uy. Bueno, les voy a contar un poquito ahora sí las historias que me contaron mis compañeros, nuevos amigos del grupo Fotos Antiguas de Costa Rica. Yo lo que hice fue que publiqué una imagen y les dije que por favor me contaran historias porque yo sé que tengo entendido que en ese grupo hay gente de todas las edades y me pareció bien, a veces ellos hablan de leyendas. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Dice, en este caso, Rudy Cortés nos cuenta, dice, me tocó estar en internado varios días en el San Juan de Dios y estando en pasillos de emergencia, una madrugada oí correr a chiquitos hablando francés. Después le pregunté a un compañero y nadie había oído nada. Una enfermera me escuchó y me contó que en sus inicios ahí era un orfanato y que las monjas eran francesas. En este conversatorio precisamente me encontré una versión o una historia o no sé, que esta monja, que no encontré por ejemplo su nombre, pero se decía que estas monjas de, ¿cómo se llama? De las Hermanas de la Caridad, habían algunas que hablaban francés. Y que además ellas algunas trabajaban en orfanatos. Me encontré también que
hay un pasadizo que comunica el hospital de niños, creo que era, con el San Juan de Dios, que yo no sé si existe, y resulta que pensaban que era por ahí, ahora que se dice esas voces, precisamente de niños hablando francés, pues no está, no suena ilógico, porque como les digo, algunas de esas monjas hablaban francés, cuentan los que las lograron ver, y resulta que una persona contó que las escuchó hablando francés, que hablaban francés a veces. Entonces no está de más. Dice Bernardita Gómez Alfaro: yo sí les puedo contar que las hermanas del Colegio de Sion, en especial Sor Pastora, vamos a ver, fue a visitarla al Hospital San Juan de Dios todos los días. Ella era de la familia de mi abuelita y se venía del hospital a tomar café. Bueno, eso es una anécdota. Y muchas veces no dormía en el convento Moravia por un paciente grave que no podían venir los familiares por pobreza, que no conocían San José. Ah, qué bonito. Sor Pastora Leiva, que en paz descanse, dice. Dice Carmen Villalobos: yo trabajé en el Hospital San Juan de Dios los turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nunca vi nada y salíamos a repartir tratamientos y tampoco escuchamos nada. Pero trabajando en el Hospital de San Rafael de Alajuela, una noche estando en la sala de cirugía, después de una operación, me quedé lavando los instrumentos y me tocaron los ventanales, todos en el mismo momento. Luego se oían los corredores como cascos de un caballo. Ay, chiquillos, esas cosas me ponen los pelos de punta. Vean, vamos a ver esta historia que dice Gaby Valverde. Hace 19 años di a luz a mi hijo en el San Juan. Me habían internado desde las 7 de la mañana y mi hijo nació a las 7 de la noche, por lo que tipo 11 y media ya no aguantaba el hambre. En ese momento llegó una enfermera muy linda. Me llamó mucho la atención el sombrero que andaba. Se me acercó y le dije que tenía mucha hambre. Ella me dijo: ya vengo. Pudieron pasar 2 minutos y trajo una bandeja de comida. Esa comida me supo a gloria. Bueno, la primera comida después del parto sabe a gloria definitivamente. A los días le comenté a una prima que trabajaba ahí y se asustó toda y me dijo que a esas horas no daban comida y que la no daban comida, que era la enfermera fantasma que ayuda. Muy curioso porque no la vi más. Demasiado curioso porque es cierto, a esa hora no dan comida. Dice Arlene Montoya: tengo miedo pero me encantan estos temas. Aquí todos somos masoquistas, hoy no vamos a dormir. La semana pasada casi no dormimos porque todos teníamos miedo. Y apenas estamos empezando. Vamos a ver si puedo leer desde acá. Dice: una vez me asustaron a mí y a mi ex esposa en la antigua casa del doctor Moreno Cañas, que funcionaba como hotel. Vimos una persona completamente de blanco pasar frente a nosotros. Ay, Dios. No, voy a tener que leerlos de acá. Bueno, voy a buscar ese comentario porque lo dejé a medio palo. Vamos a ver cómo puedo ver todo. Es que vieran qué poquito espacio tengo para leerlos. Dios, una experiencia terrible sucedió hace 40 años. Dice, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo puedo hacer. No. No. Estoy viendo a ver cómo hago para poder ver todos los comentarios. Inia, ¿qué hora quedamos? Ahora quedamos como bubos, dice Angie. Dice Carmen Garbanzo Alvarado: a mí me sucedió en el Calderón. Éramos 3 pacientes en un cubículo. A ver, en un cubículo. La cuarta cama estaba sola y en la madrugada se empezó a escuchar. Lamentos que venían en esa cama. Nos cobijamos y empezamos a rezar y llorar. Por Dios, que fue una experiencia terrible. Eso sucedió hace 40 años. Uy, no. Ok, vamos con Gerald Balcourt. En el San Juan de Dios se sienten vibras extrañas. Lo digo por experiencia propia, porque estuve 2 meses internado ahí. No. De hecho, hay mucha gente que dice que trabajó ahí años y nunca vio nada. Gracias, Ismael. Acabo de ver el reportaje del 8. Sí, estaba viendo que... definitivamente fue una coincidencia, porque este programa lo tengo planeado hace una semana, pero después lo veo, porque casualidad, hace como una hora estaba revisando mi Facebook y lo vi.
Vamos a ver qué tal estuvo el del 8. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Estoy subiendo los comentarios. Vecinos de café, vamos a ver. Dice, saludos a Dani y a mi suegra. Deme un chance, deme un chance. Y a mi suegra Teresa Abarca Campos. Un saludo, un beso y un abrazo para doña Teresa Abarca Campos, que espero que nos lograra ver esta noche. Nos lograra, digo yo, ¿verdad? A mí y a todos los que están aquí conmigo. Las monjas. ¿Vieron el cuadro de las monjas? Es que no se ve bien, pero son unas monjas. Ok, vamos a ver si puedo así. Dice, esta ya lo leí. Bueno, no. Dice Angie Sujei. Yo estaba en el sótano de la Marcial Fallas en Rayos X y a la par está la morgue. No había nadie y era de noche y era muy pesado el ambiente. Sí, o sea, naturalmente en la morgue va a haber un ambiente sumamente pesado porque es un ambiente de muerte. Es muy baja frecuencia la que va a haber en el área de morgue. La gente literalmente dice que se respira pesado en esas partes. Yo no he tenido la oportunidad de entrar a la morgue y no, gracias. Hola, buenas a Eli. Eli, dice Arlene que tiene miedo. Ok, dice Carmen Carballo. A mí nunca me ha gustado pasar la noche en un hospital y cuando me dejaron hospitalizada en el de los chiles me dio miedo. Sí, sí, es que yo he estado internada 3 veces. Y la noche que pasé con mi hija que les conté, todavía yo acordándome del muerto, ustedes se imaginan, yo acordándome de la cena, creo que es en en una de Freddy Krueger que pasa un bicho detrás de la enfermera cortándole la cabeza. Esa imagen, yo decía, ¿se imagina ese bicho ahí con la sábana? No. Ok, vamos a ver, es que estoy viendo. Hola, buenas noches, vengo llegando. ¿De qué se trata? Nos dice Ingrid Marcela. Ahí ya me imagino que ya vio más o menos. Es que no quiero ver. Vamos a ver, aquí hay uno. Buenas noches, ya leí el de Gerald. En el Marcial Fallas. Vieran que yo no soy de conocer hospitales y mucho menos los de San José. Yo soy de Cartago y paso acá. Yo trabajé joven en una morgue, nos cuenta Marlon. ¡Ay, hola, Marlon! En el edificio funeral más que todo, pero sí eran noches de alerta. Sí, yo me puedo imaginar. De hecho, ahora les voy a contar una historia de una morgue horrible. Digo yo horrible. Dice Gerald Backord, bienvenido por cierto, porque me parece que es como nuevo por estos lados. En el San Juan de Dios, mi papá murió en mis brazos y llegó un enfermero y me dijo, voy, y me dijo que le tomara la mano y le hablara. Porque estaba trascendiendo a otro lugar. Lo extraño es que dicho enfermero no existió, me confirmó el personal que lo atendió, que lo atendía. Fue una linda experiencia. Soy dulce para eventos, para estos fenómenos paranormales. Entre las historias que, o sea, escuché relatos, miles de relatos, y muchas personas han experimentado cosas así, que llega una persona pues a reconfortarlos, a darles algún consejito, y cuando preguntan para agradecer por esa persona, porque de ahí están pasando momentos difíciles, resulta que esa persona no existió, no estaba ahí, no se sabe qué pasó. Eso sí lo he escuchado muchísimo. Qué vacilón, ¿verdad? Dice Alejandro Huertas, bienvenido. Hola, buenas noches. Estuve... Ay, no puedo. Estuve internado en el San Juan de Dios 3 noches. Y en una noche vi como la sombra de una monja. Es que sí, o sea, si uno ve una silueta como una monja, o literalmente ve la monja, una monja no tiene nada que hacer ahí. ¡Uy, gato! ¡Qué susto que me pegó! ¡Por Dios! Este gato que está inquieto, que tiene ganas de asustarme hoy. Saludos, Cine, muy guapa hoy. Gracias, moras. Veamos. Teresa Abarca Campos dice, aquí estamos, aquí estamos. Viejo y yo escuchando todos los relatos. Bueno, no sé él, pero yo sí. Que sí da miedo. Sí, al rato nos da miedillo, ¿verdad? Vean, de hecho, encontré que ahí mismo en el Hospital San Juan de Dios hay un fantasma de un hombre alto, vestido de negro, con sombrero ancho, que aparece en hematología. Si alguien ha andado por esos rumbos, cuénteme. El fantasma de una mujer vestida de rojo que levita, que para mí eso es nuevo.
Pero bueno, está entre las historias que más se cuentan. Dice que también el fantasma de un fraile que se ahorcó por depresión, que vaga por los pasillos. Oigan los gatos haciendo madres. Bueno, si se suicidó, pues muy probablemente se ande vagando. Dicen también que sale el fantasma de una anciana que aparece a los recién operados, lo que les mencionaba ahorita, de que nos acaba de contar, ordenándoles que se levanten para que su salud no empeore, y se desvanece en el aire. Es algo parecido, o sea, ya uno sabe que cuando una persona la acaban de operar, pues siempre la mandan a caminar, a moverse un poquito para que se componga. Dicen que esta señora le ha aparecido ya a varias personas y pues, o sea, les dice, yo me imagino que es algo así como, papito, levántese, póngase a caminar para que se sane rápido y lo dejen, le den de alta. Una situación así. Y dicen que sale un fantasma de un niño a medianoche en el pasillo entre hospitales, que se escucha pidiendo que lo salven. Ya me imagino. Escuché, leí muchas historias de hospitales y escuché relatos de hospitales que hay niños, la gente escucha niños en áreas donde no hay niños. Ah, bueno, como dato sí súper importante, imagínense que en el Hospital San Juan de Dios se atendieron heridos de la guerra contra los filibusteros en 1856. ¡Mordú! Uy, me volvió a asustar, me sale por ahí esta gata loca. Y además, atendieron a los heridos, Mati, llévate Mordubel aquí. Atendieron a los heridos del terremoto de 1910 y también a los accidentados y fallecidos y heridos del accidente del Virilla en 1926. O sea, imagínense ¿Cómo se dice? La carga pesada que es el San Juan de Dios. Aquí hay muchos, muchos hospitales y pues todos son importantes, pero este es por eso que tiene esa historia. Ven, ¿qué es esto, por Dios? Ok, vamos a leer otra de las que nos mandaron. Dice Patricia Bermúdez Delgado. Me sucedió igual. Tuve a mi hijo en la madrugada y ella me dio café, el mejor de mi vida. En la mañana quise preguntar el nombre de la enfermera que me dio café y me dijeron que ninguna de las dos estaban. Me lo habían dado. Que ninguna de las dos que estaban me lo habían dado. Seguramente había sido una monja. No. Entonces imagina que le uno algo de tomar y que le digan, no, era la monjita. Y uno con el vaso de agua. Así. No, me muero. O sea, se me devuelve el agua. Toda el agua que he tomado en la vida, seguro. Dice Elizabeth Medrano, nos contó. Dice, yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios desde hace 31 años. Y he hecho turnos de noche y ya han sido 3 o 4 pacientes que me han dicho, ya la monjita me dio agua. O ya la monjita me puso la inyección y se me quitó el dolor. Esto en el área de cirugías, pero en el área de medicinas muchas pacientes me han dicho, por favor, ¿por qué dejan entrar niños aquí? Llévense a esos niños que no me dejan dormir. Yo nunca he visto nada, gracias a Dios, lo que les estaba diciendo. O sea, ay. Dice Ingrid Marcela que los hospitales guardan mucha energía porque ahí han muerto muchas personas. Mamá dice que los hospitales son lugares santos, de mucho respeto por lo que se pasa y se vive ahí. De hecho, precisamente ahora, hablando con mis chicos, o sea, me decían, pero ¿por qué asustan en los hospitales? Y ahí curan gente, etcétera, etcétera. Entonces, muy fácil. Nosotros como humanos siempre dejamos una marca en cualquier lado que estemos. Yo les hacía una comparación de que el ambiente donde estamos es como la nieve. Donde nosotros pasamos, vamos dejando una marca. Y entre más nos movamos, más tengamos situaciones, esa marca pues va siendo más visible. Como cuando hace un ángel de nieve, no es lo mismo que hacer pisadas de nieve. Entonces, en el caso de los hospitales, son muchos sentimientos los que están ahí, esos sentimientos quedan ahí, esa energía que va quedando ahí, esa energía residual, todo lo que va quedando ahí, sentimientos de dolor, de llanto, de enojo, de angustia, de muerte, oiga aquellos. Entonces imagínense, dice Francisco Guillén Ruiz, parece que los comentarios relativos a voces de niños tienen un componente de realidad. Hace algunos años, pocos antes de morir un familiar que estuvo hospitalizado por problemas cardíacos en el Hospital San Juan de Dios, a preguntarle cómo había estado, me dijo, viera que atiende muy bien, pero en las noches seguro se pasan los chiquitos del hospital de niños porque hacen mucho ruido. ¿Habrá sido una sensación paranormal? Pues yo me imagino que sí, porque definitivamente en esa área no van a estar los niños.
Vamos a ver si puedo ver los comentarios que me van llegando así. Vamos a ver, tengo un montón de comentarios. Bueno, ahí vamos. Voy a leer los comentarios de ustedes. Pasémonos por acá, chiquillos. Dice, vamos a ver. Aquí en la casa con mi hija y sin luz. Ave María Purísima. San Juan de Dios. A ver. En el reportaje del 8 dijeron, dijeron que se tenía un registro de dónde está la sepultada, la famosa monja en San Juan de Dios, pero no decían. ¡Ala! Pero no decían la ubicación exacta por seguridad. Sí, sí, sí lo escuché. Mordú nos asistió a todos. Sí, es que estaba de este lado entre los libreros. Y yo medio la veo porque es una gata gris. Ah, y pues me aparece la jeta ahí de la gata y se asoma. Y esas cosas a mí no se puede. No se puede. Estoy súper concentrada. Estamos contando historias de terror. Mordú, pobrecito. Mordú, bandida. Ay, Mordú, por Dios. A ver, ya voy con... ¿A dónde salió la comida que repartió la monja? No se sabe, no se sabe. O sea, muy probablemente fue, qué sé yo, una... ¿Cómo se dice? Una alucinación, pero esa alucinación pues satisfació, ¿se dice? A esa persona, la consoló. No sé, yo también me pregunté eso. Yo, bueno, ya esto lo leí. Vamos a ver, comentario nuevo. Dice Ingrid Marcela: mi esposo estuvo internado un mes en el San Juan de Dios y nunca vio nada ni tampoco lo asustaron, pero creo que no es de las personas que les pasa, debe ser el aura y la energía de la persona. Sí, satisfizo, se dice. Muchas gracias. Muy probablemente lo que ella les haya dado la satisfizo. No, es que ese es un verbo complicado. Ese es un verbo complicado. Yo a veces aprendo de mis hijos cuando vuelven. Estamos viendo estas cosas en los exámenes y esos son verbos que no se utilizan muchísimo. Muchas gracias, Gerard. Ok. Ok, ahora les voy a contar una leyenda muy famosa. Ay, espere para acomodar aquí. Que también precisamente es de las más famosas en México. Que coincide... Que bueno, un hospital dice esta leyenda se originó aquí y otro dice que también aparece acá. La gente dice que es que el fantasma se transporta. Bueno, muchas cosas como pasa aquí, que cuando mi madrina confirma es un vacilón, es un rollo de legítimo. Y ella me decía, ay, es que hubiera que miedo maternidad porque usted escucha los trastos en la noche moviéndose. Y yo decía, ¿qué será que cocinan en la madrugada? No sé, no sé. Pero bueno, imagínense, ella me decía, y pasa la monja con el vaso de agua ofreciendo agua, no le reciba el agua, yo, ¿qué? Entonces yo en el hospital agarraba la cobija así, y yo veía a la gente pasar, y al cambio después de las 10, ¿verdad? Que está uno medio dormidito y lo despiertan, y yo decía, que no venga la monja, que no venga la sí, yo pensaba en la monja todo el tiempo. De milagro no me apareció, ¿verdad? Porque yo pienso y pienso en la bendita monja. Ok, como les dije, esta leyenda se llama La Planchada. Más o menos tiene un origen en 1943. Satisfago, nada que ver. Satisface, satisfactorio. No sé, sí, suena extraño, pero así es. Tiene razón. Esta leyenda sí tiene un poquito más base su origen. Tienen el nombre de la enfermera, en este caso es una enfermera, y que les dije se llama La Leyenda de la Planchada, y dice así: una enfermera llamada Eulalia, que precisamente tenía una apariencia sumamente impecable, su uniforme siempre bien planchado, de ahí el origen de su nombre. Además era una buena, muy buena persona, muy amable con los pacientes en el hospital donde ella trabajaba. Llegó un joven doctor una vez a realizar la prueba y se los presentaron a todas las enfermeras, que el muchacho precisamente era muy guapo, pero ella no fue porque ella dijo, yo no voy a quitarle tiempo a mis pacientes por estar presentándome ese otro chuchingas, ¿verdad? A ella no le hizo la gracia, ¿verdad? Resulta que este doctor se llamaba Joaquín y cuando ella lo fue conociendo y fue a empezarlo a tratar, ella dijo, ah, no es una persona prepotente ni nada así. Resulta que ellos se enamoraron. Tanto fue que se hicieron novios y pues lo mantuvieron en secreto, pues tal vez por políticas del hospital y para que no
hacer chismes ni nada de eso. Y al pasar del tiempo, él le propuso matrimonio. Pero resulta que él, al proponerle matrimonio, el programa Radial La Mano Peluda, muy bueno, muy bueno. Resulta que él le propuso matrimonio, pero le dijo que la esperara 6 meses porque él debía ir a un seminario de doctores, que tardaba 6 meses, un seminario de medicina, en otro pueblo, en otro lugar, Morelia, algo así. Resulta que él decía que cuando él volviera de su seminario de 6 meses, él volvía por ella para casarse. Resulta que en ese tiempo hubo una actividad en el hospital, como un tipo de baile, y esta muchacha estaba tan emocionada que ya tenía su vestido de novia. Resulta que en este tiempo hicieron como una especie de baile, una actividad en el hospital, y uno de los compañeros de trabajo, tal vez, le pidió a esta muchacha, a Eulalia, bailar con ella, y ella dijo que no, que por respeto a su prometido, ella no iba a bailar con este muchacho. El muchacho le dijo, ¿cómo que su prometido? Sí, fulanito de tal. Y ella le dijo, no. Él le dijo, no. Este muchacho no tiene novia. Este muchacho, de hecho, en este momento anda casándose y anda de luna de miel. Le dieron 6 meses. Imagínense la impresión de esta mujer de saber que ya no se iba a casar con ella, que no andaba en ningún seminario y encima de todo estaba casado con otra mujer, que aparentemente era una doctora y que ya era su prometida desde hace muchísimos años. Dicen que ella colapsó emocionalmente en ese momento y al principio no quería ir a trabajar, pero resulta que sacó fuerzas y empezó a asistir al trabajo, pero en ese momento ella ya no era la misma. Empezó a trabajar de mala manera, trataba mal a los pacientes, no les daba los medicamentos, hasta se cree que muchas personas murieron a causa de negligencia porque ella ya no quería dar medicamentos, no quería inyectar, no quería hacer nada. No tenía ganas de vivir. Resulta que se cuenta que entre las versiones que hay, se dice que la propia muerte vino a encararla y dijo que le iba a castigar por esos terribles actos que ella había cometido. Y la mujer desapareció y no fue vista nunca más. Hasta que empezaron a verla un espectro muy parecido a ella, que precisamente ya no era como la última Eulalia que vieron, la depresiva, la colérica, la amargada, sino que era como la de siempre, impecable, con su uniforme tan bien planchado que parecía que era ropa nueva, y que pasaba a atenderles de buena manera y a darles medicamentos, como por ejemplo en este caso de la monjita del San Juan de Dios, que consolaba a las personas que estaban necesitando. Otra versión dice que no desapareció, sino que ella fue trasladada hasta el día de su muerte a otro hospital. Ya me rozó el gato los pies. Uf, qué susto. Espero que sea el gato porque no me voy a asomar. Y ese fue como la parte de la historia. Perdón. Ahí se cuentan muchísimas versiones y la gente cuenta sus testimonios de maneras parecidas a lo que se está contando por ejemplo, en lo de la monjita del San Juan de Dios, que ella llega, atiende a las personas, les da consuelo, les da alguna que otra cosa, los atiende, hasta dicen que les dan medicamentos. En el caso de la planchada dicen que ella anda con un carrito con sus medicamentos y que ella inyecta y da pastillitas con su agüita, con sus cosas, y la gente la describen precisamente, como en el caso de esta monjita, a esta enfermera, con la manera. Dice Lee que los gatos no mataron el susto. Y eso no es nada. Se están portando súper bien. Usted no se imagina, hace tiempo cuando yo empecé a hacer el programa, esos gatos no dejaban a nadie en paz. Usted no se imagina. La monja se dice que enfermó. Hay unas versiones que dice que murió de cáncer. Hay otras versiones que dice que tuvo una enfermedad y que no le dieron agua y que murió de sed. Otras, que... ¿quién era la otra? Eran tres. Que no me acuerdo si fue que no murió en el hospital. Imagínense que las monjitas dejaron de trabajar en el hospital San Juan de Dios porque empezaron a trasladarlas a Guatemala y ya no,
ya no, sí, están inquietos los gatos hoy. Empezaron a trasladarse a Guatemala y ya no empezaron, ya se dejaron de ver acá en Costa Rica. Vamos a ver aquí los mensajes. Nadie se me muera el susto, por favor. Sí, estamos como el chavo, otro gato. Vieran yo en las noches. Me suena la ventana y yo digo que es el gato. Suena algo en el pasillo y yo digo que es el gato. Y tengo tres gatos, son cuatro. Y yo digo, tiene que ser el otro gato. Así pasa todas mis noches. Perdón por lo de los gatos. Perdón. Ay, Dios mío, es que andan aquí inquietísimos. Dice Angie Suhey. En el Hospital Nacional de Niños se vuelve tétrico los pasillos. En la noche, como hay que dar toda la vuelta para entrar a emergencias en los pasillos a esas horas, de noche no hay gente. Yo hace unos días conocí el hospital de niños de día, solo estuve abajo en el área de emergencias. Gracias a Gerald. El caso de Juan Ramón es un caso de los casos. Qué miedo, eso sí me da miedo, ese caso. Satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer. Gracias, Lili. Ahora lo hago. Dice, vamos a ver. Aquí estamos en clase, está aquí. Yo le digo a mis hijos, si un día no se aprende, Charles Chaplin decía que un día sin reír es un día perdido. Yo digo que un día sin aprender algo es un día perdido. Y aquí vamos a aprender cómo se conjuga el verbo satisfacer. Seguimos con el verbo. Cubrir la necesidad de alguien es concederle un deseo. Nada satisface sus ansias de poder. Dar solución a un asunto. El profesor satisfizo las dudas de los estudiantes. Y usted satisfizo mis dudas. Muchas gracias. Es que satisfació. Bueno, continuemos. Muy buena esa de la planchada, nos dice Carmen. Vamos a ver, he escuchado, vamos a ver, ya vi el comentario de la mano peluda. Estamos hablando aquí. Ok. Esa música, y llega el gato y nos pega un susto y nos morimos todos. Se imagina. Todos. ¡Ah! Ok, les estaba hablando del caso de la planchada, que precisamente se cuentan testimonios muy, muy parecidos a los de la monjita del vaso de agua. Ella llega, pues, su pena, su castigo será atender a las personas bien y bueno, en el caso de la monja se dice que hasta que le reciban el vaso de agua, ella puede terminar de penar, pero resulta que hay gente que les ha recibido el vaso de agua, les ha recibido medicamentos, entonces quién sabe. Los gatos pueden sentir cosas, por eso están inquietos. Sí. A veces, es un gato. Aquí está el gato del vecino, se viene. Yo tengo 4 gatos y aquí son 5, ya. Entonces el gato del vecino ahora lo alcé y hacía. Y yo dije, ¿qué está viendo, por Dios? Por dicha no era de noche, fue ahora en la tarde. Sí, vieran que vacilón, esta historia de la planchada es súper popular en México y la gente cuenta, por ejemplo, una señora contó, de hecho, una historia muy parecida a esa, que les dio comida, la planchada y las enfermeras diciendo, ¿cómo que le dio comida? A esta hora no se da comida, o sea, es que en el área de maternidad, digamos, en ninguna área, en todas las áreas se da comida a ciertas horas, pero el problema es que en maternidad, depende la hora que haya dado a luz, a esa hora tienen que esperarse, ¿cuántos eran? 8, 12 horas, un montón de horas y uno partido de hambre después de la parida, literalmente, que se ha pegado, tiene que esperarse un montón para comer y para bañarse, y no ahí con el pelo todo enmarañado, no. Vean, me encontré otras leyendas, por ejemplo, en Perú hay un hospital que se llama Hospital Arzobispo Loaiza, en Perú. Este hospital se construyó en 1549, y hay una leyenda, oigan, de una enfermera sin cabeza. ¿Cómo que una enfermera sin cabeza? Pues ya vamos a escuchar esta historia. Dice que en los años 50 o 60 había una pareja de una enfermera y un doctor que se cuenta que ellos se iban a casar y los dos eran trabajadores del hospital. Cuentan esta historia que ellos, pues al acercarse a su boda, el prometido tenía que viajar a entregar las invitaciones al pueblo donde él vivía y resulta que en el camino hubo un accidente mortal y desgraciadamente él murió en ese accidente y ella recibió la triste noticia estando en el hospital. Se dice que en ese momento pues ella conmocionó, colapsó también y entró en una depresión terrible. Imagínense, ella tenía toda la ilusión de casarse y todo y pues todo se le fue abajo, todo se le derrumbó. Esta mujer estaba tan deprimida, tan desesperada, tan mal, que se lanzó por una ventana de un tercer piso donde
En ese momento estaban haciendo unos trabajos de reparación y cayó unos materiales y en su caída se decapitó. Por ahí dicen que su cabeza nunca apareció. Lea mi comentario atrás, ya lo busco, Mari. Pues por ahí dicen que su cabeza nunca apareció y que ella en ese también se le conoce como la, es que hay varias leyendas de la enfermera de la capa azul, pero esta es de la enfermera de la capa azul sin cabeza, que ella aparece, pero resulta que este espectro no le aparece a la gente como de cerca, ella es como muy aislada, este espectro es muy aislado, uy, tenía el teclado cerca de la abuela, este espectro es muy aislado, entonces se ve como de lejos, y se cuenta por ahí que una vez un hombre, un muchacho, pues se animó a acercársele, y cuando vieron, el muchacho estaba convulsionando y botando espuma por la boca de la impresión, porque la muchacha no tiene cabeza, o sea, ella sale con una capa azul, como antes en algún momento se usaba en enfermería, una capa azul y el tocadito que ellas usaban, pero ella no tiene cabeza, entonces el muchacho se fue a verla de cerca y terminó literalmente botando espuma por la boca. Mari fue la que me dijo, vamos a ver. Ay, vamos a ver, me puso la comida en la camilla mientras íbamos por el pasillo. ¿Quién? Dice Carmen, yo cuando tuve a mi hija por cesárea en el hospital, ya voy a leer el suyo, Mari. San Carlos, tuve que esperar 12 horas para comer y no podía comer cualquier cosa. Esa es la parte tristísima. A ver. Vamos a ver, lo hago así porque si no se me pierde. Dice, ya me dio miedo, cuando salí del parto, iban trasladándome en la camilla y una enfermera me dijo, aquí le guardé su comida para que no se acueste con hambre. Me pasaron a las 9 y la comida obviamente súper fría. Y ya ahora no sé si fue una enfermera real, porque lo raro es que me haya guardado la comida. Angie, le cuento que no sabemos si esa enfermera era real, porque eso no sucede. Está súper extraña esta historia. La música quedó apenas porque quedé fría leyendo esa historia. A ver, vamos a ver, Mari, ya estoy buscando comentarios. Saludos a Cristian Rivera y Merlin que andan por acá. A ver, los gatos pueden ser, ok. Vamos a ver. Estoy casi al infarto, ya estoy buscando el de Mari. Ah, no, sí, aquí los efectos. Vamos a ver, Mari, ¿dónde estás? Hoy tenemos efectos pro infarto con esos gatos, ni lo dude. Hoy es un buen día, hoy escogieron el mejor día. Mari, no veo su comentario. Vamos a ver, ya lo estoy buscando. Mari. ¿Dónde estás, Mari? No veo el comentario que me estás diciendo. Vamos a ver. No crea que haya sido real. Posiblemente. ¿Se imagina? No. Mari, no veo el comentario. No lo veo. Ok, hay un hospital muy famoso en México que es el Hospital de Morelia. Ese hospital dice que es de 1901 a 1950, que es que hubieron como varias reconstrucciones, entonces, pero resulta que hay una historia que se llama La Mujer del Octavo Piso. Ay, es como que dicen, ¿en qué área le toca? En el octavo piso, y uno, ¿qué? No, octavo, esta es otra. Es que mis hijos pasan pendientes de las historias y ya después se las saben de memoria. Hay una del séptimo y otra del octavo piso. En el hospital de Morelia es una historia de una mujer del octavo piso que dice que esta mujer aparece en las noches en los salones. Ella anda en bata de hospital, solamente vaga, pero el problema es que cuando ella vaga deja rastros de sangre en las paredes y en el piso que al rato desaparecen. Se dice que esta mujer se le había realizado un trasplante de riñón y el problema es que los doctores no le dieron muchas posibilidades de sobrevivir a pesar de que ya le habían hecho el trasplante. No sé si en esos tiempos se hacían trasplantes. Y esto la puso tan triste que ella se lanzó de una ventana del octavo piso. Por eso es que ella siempre aparece ensangrentada. Este sí da miedillo porque imagínense. En este hospital también se dice que en los quirófanos los utensilios se caen y se escuchan lamentos
Y en la morgue aparecen las camillas movidas. ¿Se imagina uno ahí llegar y alistar a los muertos y encontrar eso así? No, me da algo. Y en este hospital, en el hospital de Morelia en México, dicen que hay un hombre que pasa vagando y que traspasa las paredes. O sea, ese mae anda vagando literal y traspasa las paredes. Nada más lo ven pasar de habitación en habitación, traspasando las paredes. Una sombra negra. Vamos a ver en los comentarios. Estoy buscando el comentario de Mari. Está arriba. No creo, vamos a ver, muy arriba. Mari, vamos a ver. Más arriba tiene que ser. Ay, ay, ay. Vamos a ver, a ver. Está antes de las clases del verbo satisfacer. Ahí se me pegó. Jessica, dígame si ya tienen luz. Estoy buscando el comentario de Mari. Mari. Mari es mi amor. No lo encuentro, Mari. O sea, es que debe estar muy arriba. Vamos a ver. Ya no me cargan los comentarios. ¿Dónde estará? Vamos a ver. No lo veo, gracias, Moras, que le guste, que le gusta el outfit, dice. Muchas gracias. Ay, no lo encuentro. Es que como ya vamos hablando, entonces se va moviendo mucho. Mari, póngamelo de nuevo, porfa. Sale no disponible, habla del gato. Vamos a ver. Saber cuántas han muerto en la misma camilla donde hemos estado es para poner suspenso. Sí, yo pensé en eso seriamente cuando estuve en el hospital, porque recuerdo que había una muchacha que empeoró, le habían hecho una cesárea y se empezó a poner súper mal y casi, casi, casi se muere. Y yo decía, esa muchacha se hubiera muerto ahí y qué miedo, todos ahí. Ay, no, 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 cosa más terrible. Viera qué vacilón, porque mucha gente, cuenta, ay, pero es en que esta vela se me apaga y vieran una vez que se me quebró un frasco en vivo. De todo me ha pasado, o sea, lo de los gatos no es nada. No, si vieran una vez quebraron un mero frasco quebraron en vivo, no se vio, pero estábamos empezando el programa y solamente sonaba ¡plum! Un frasco como así. Yo casi me muero, ese día casi me muero. Este programa tiene 2 años, vamos para 2 años y de todo ha pasado. Se me quebró una vez un vasito. Es que se está caliente. Ahorita lo toco. Se me quebró una vez un vasito y los vidrios me saltaron en el cielo. Y que ese día no estamos hablando de nada de miedo. Estamos hablando de criptozoología. Y casi me muero. Vean, estas otras historias es de un hospital que se llama Clínica 25 del Instituto Mexicano de Salud y Salubridad. Algo así se le dice allá en México. Que la enfermera, la leyenda de la enfermera del séptimo piso. Es así de la del séptimo piso. Vamos a bajarle la música porque nos vamos a morir todos aquí. Dice, en los años 70 trabajaba una enfermera llamada Matilde, muy responsable y entregada en su trabajo. Pero su esposo la culpaba a veces del descuido a su familia por tanto tiempo que ameritaba el trabajo de enfermera. Y desgraciadamente una de sus hijas una vez sufrió un accidente muy grave. Ella no estaba precisamente en esa área cuando llevaron a su hija al hospital y se cuenta que por negligencia de otras enfermeras, su hija murió desangrada. Por falta de experiencia o qué sé yo, las muchachas que la atendieron. Se dice que cuando falleció la niña, su esposo, además de eso, se la dejó y le quitó la custodia de su otra hija. Pues ella empezó a cogerle odio a su trabajo. A partir de ahí se dice que los enfermeros de ese piso, los enfermeros no, los enfermos, perdón, de ese piso empezaron a enfermar más, nunca tenían mejoría y en algunos casos hasta fallecían. Resulta que, y fallecían repentinamente, no era que estaban muy graves y fallecían, no, es que fallecían repentinamente. Resulta que fue así por 10 años. Hasta que, bueno, 10 años se tardaron como demasiado. Mari, porfa, póngame su comentario porque está muy arriba, no lo encuentro. Se dice que cuando
dieron como que empezaron a sospechar de esta enfermera, se dieron cuenta que era ella, que aplicaba mal los medicamentos al propio a los enfermos. Esto literalmente era lo que los mataba. Ella, pues la trataron de atrapar y ella corrió, se encerró en un cuarto de suministros y cuando trataron de convencerla ya estaba la policía, seguridad y todo el mundo afuera tratando de convencerla. Cuando lograron botar la puerta, porque no se escuchaba, no discutía con ellos, la encontraron muerta en un charco de sangre, pues se había cortado las venas. El problema no terminó ahí, porque resulta que no dejaban de fallecer personas como cuando ella estaba viva. Las personas morían de manera inexplicable. En algunos pacientes describían que antes de morir una persona veían una enfermera sangrienta que llegaba por las noches a aplicar medicamentos, que siempre se veía molesto y lo hacía tan rápido que gato más necio. Lo hacían tan rápido que no sabían si era que ella flotaba o se movía de esa manera de lo rápido que ella actuaba. Ya después llegó un momento que tanto los doctores y las enfermeras, porque ya los pacientes la habían visto, los doctores y las enfermeras empezaron a ver ese espectro también y ver que sí era cierto. Aparentemente, lo que dice la historia, sí era cierto que la presencia de esta... Venga, la presencia de esta mujer provocaba muertes en el séptimo piso. Resulta que por ahí de los años 90 se dice que un paciente a gritos llamó la atención y ahí fue donde todo la lograron ver y lo que hicieron fue clausurar el séptimo piso. Dicen que hasta el ascensor quitaron el piso número 7, o sea, no hay manera de tener acceso a ese piso. Fue quitado ese piso del hospital. Quién sabe si será cierto, pero muy espeluznante, como les dije, que te digan, es que en ese piso del hospital asustan. ¿Y en qué área te va a estar, en qué área te van a poner? En el séptimo piso. Yo me muero. Gatos más necios. Es que vieran que son muchos gatos. Bueno, esto fue, vamos a ver, les dije que esto es una historia de un hospital de México. Y denme un toquecito para tomar agua. No se me desasusten, ya voy a tomar agua rapidito. Ah, claro, por supuesto, yo abrí la botella. Vean quién está aquí. Diga hola, yo soy el que los estoy asustando con la otra gata. Diga, yo soy el chiñado, es que yo los estoy asustando. Ve, está viendo la vela, no se asusten. Ay, ay, ay. Ay, ya, feliz. Ya tuvo sus 5 segundos de fama. Ahora sí, continuemos. Me encontré otra historia de México, de un hospital de México que se llama el Hospital de la Raza, Hospital La Raza o Doctor Gaudelio González Garza. Este hospital se empezó a construir en 1952, y se empezó a usar hasta 1964. Está más asustado usted que nosotros. Ah, sí, es que me asustan por un lado y me asustan por el otro. Me rozan los pies. Se siente horrible estar en esa tensión, gracias. Esos gatos me ponen así. Dice, mi papá murió en la casa y nos cuenta Carmen, vamos a ver, y recién fallecida una muchacha dijo haberlo visto acostado en la cama donde dormía. Santo. Ay. A ver. Mi gato se llama Becker. No, es que me ponen nerviosa. Los gatos me ponen nerviosa. Ya les dije, me asustan por aquí. Y a veces yo veo algo de reojo y vuelvo a ver y me hacen. Y se asoman así rápido. Ustedes no los ven, pero yo sí. Vean, en este hospital, precisamente una historia con gatos y ya se las voy a contar. Pero primero les voy a contar la de la niña fantasma. Que es muy común escuchar niños que deambulan en los hospitales, como pasa, por ejemplo, ya vimos que en el San Juan de Dios la gente dice que escucha niños
que escucha niños en áreas que no deberían haber niños, pero bueno, en este hospital hay una historia que se llama, que le llaman la niña fantasma, que es una niña que deambula por las noches, que se creen que fue una paciente del área pediátrica vista por doctores y pacientes. Dicen que pasa corriendo entre los salones, pasa riendo y jugando. Ella no anda haciendo males, pero asusta a la gente. Dice que una mujer se topó con ella y ella muy amablemente le dijo como, chiquita, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué está perdida? La muchacha se fue, la tomó de la mano y la llevó. Dice que ella tenía los ojitos como, la niña tenía los ojitos raros, como lastimados. La fue a dejar a un área donde ya había más gente, la sentó y le dio un cepillo de peinarse para que jugara. Cuando ella se volteó para explicarle a la enfermera que se había encontrado esa niña en esa área, que no era de niños, el cepillo estaba en el piso y la niña se había esfumado, pero solamente había una pequeña mancha de sangre en esa parte donde estaba la niña sentada. A ver. Aquí, Mari. Yo soy enfermera y trabajé un tiempo en el hospital de Grecia, en un turno de noche tipo antes de las 3 de la mañana, en el salón de mujeres, donde el pasillo tiene puertas al inicio y al final con puertas muy pesadas, y en ese turno pasan cerradas por el frío. Curiosamente no se sabe cómo entró un gato al pasar al frente de una puerta específica. El gatito se erizó y ese sonido característico cuando se van a pelear, y se sintió un frío muy terrible y salió corriendo hacia la puerta de entrada. Alguien le abrió la puerta para que no despertara a los demás pacientes con los sonidos. En la puerta donde el gatito se detuvo y se erizó, una señora entró en un paro cardíaco y murió. Tuve que llevarla a la morgue después de hacerle el postmortem con otra compañera, y no sabemos cómo entró el gato y no lo vimos más. Wow, y sí les creo. Yo tuve la experiencia de cuando falleció un ser querido hace muchos años. Esa persona trabajaba en un lugar y ella cocinaba y le daba comidita a un gato. Resulta que ese gato, sin mentirles, llegó los 9 días del novenario a sentarse afuera de la casa. Todos los 9 días ese gato, porque era tanta gente que la gente se sentaba hasta afuera, prácticamente en la calle, y ese gato llegaba a los 9 días y uno que otra vez cuando hacían rezo. Vieran qué triste. Bueno, la otra historia, que precisamente es de gatos, en este hospital La Raza, se llama así. Se llama la historia, a la historia le llaman gatos reencarnados. Se dice que hubo una época donde había una plaga de gatitos, y estos gatitos rondaban por las noches. A veces los gatitos confundían a las enfermeras y pensaban que tal vez algún niño estaba llorando o se había despertado o tenía algún dolor. Y resulta que se dieron cuenta que los gatos empezaron a alimentarse de partes humanas y desechos que tenían en el hospital. No sé en ese tiempo cómo manejaban la parte de las amputaciones y órganos y todo eso, pero decían que los gatos se alimentaban de eso. Y algunas personas empezaron a decir que las almas de las personas que de esas cosas que los gatos comían podían entrar en los animales. Que a veces las personas miraban a esos gatitos y tenían una sensación rara. Resulta que, bueno, fue tanto que tuvieron que usar un método para poder deshacerse de los gatitos, y este método era utilizar carne. Ay, no se muevan nadie. Al teléfono le agarró la.